Mira, en el caso de Lesbi Berlín Osorio, la joven que apareció sin vida en Ciudad Universitaria en el mes de mayo pasado, mientras que la Procuraduría Capitalina asegura que la joven se quitó la vida, que se suicidó, las pruebas entregadas a la familia ponen en duda completamente esta teoría. De mayo 2017. Lesbi Berlín Osorio Martínez es hallada sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Su cuerpo colgaba de una caseta telefónica entre el Instituto de Ingeniería y la Facultad de Química. 4 de mayo. Los familiares de Lesbi reconocen su cuerpo. 5 de mayo. Se realiza una marcha multitudinaria protagonizada por organizaciones feministas. Exigen que se aclare la muerte de Lesbi y que el caso sea tratado como feminicidio. Aparece públicamente Araceli Osorio, mamá de Lesbi. Ella estaba estudiando idiomas. Mi hija tenía conocimiento de varias lenguas extranjeras, como les decía hace un rato. Ella tenía conocimiento de lenguas extranjeras como en inglés, en muy buen nivel, francés, italiano, catalán, rumano. No era una chica alcohólica, no era una chica drogadicta, como se quiere hacer. 8 de mayo. Renuncia Elena Cárdenas Rodríguez, hasta ese momento directora de comunicación social de la Procuraduría Capitalina. ¿El motivo? Una serie de tweets que se publicaron desde la cuenta oficial de la dependencia de gobierno. Ese mismo día, se reúnen el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. Acuerdan incrementar la seguridad al interior de Ciudad Universitaria. 18 de mayo, una nueva manifestación a la memoria de Lesbi. Una caminata nocturna por Ciudad Universitaria que concluyó en la caseta telefónica donde fue encontrada la joven. Araceli denunció que a 2 semanas de la muerte de su hija no había podido tener acceso a la carpeta de investigación. 27 de junio. La defensa de Lesbi sigue pidiendo a las autoridades acceso a la carpeta de investigación y a la sección de los videos de vigilancia. 6 de julio. La Procuraduría Capitalina da a conocer conclusiones de la investigación. Detienen a quien fuera novio de Lesbi, Jorge Luis González Hernández, por el delito de homicidio simple al no intervenir cuando ella se suicidó. La mamá de Lesbi y sus abogados no aceptan esta definición y han interpuesto un amparo para que el caso no sea desestimado como un feminicidio. Aseguran que los videos que les entregaron las autoridades no muestran el momento exacto de la muerte de Lesbi, pero sí la violencia con la que momentos antes de perder la vida fue tratada por su pareja. Lo que sí aparece en los videos es cuando este sujeto toma un objeto que parece ser la cadena del perrito de mi hija y la golpea en el rostro fuertemente. ¡Justicia! Para Imagen, Abraham Nava. ¡Justicia! ¡Justicia! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.